I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say something. Es un poco greedy porque sí tienen formas de matarla. Silence, por ahí el Rolling Thunder, el seteo de Stuns, ¿no? El Ursa la desaparece. Bueno, si no, bueno, Venom Man. Sí. Tiene el Venom, Mal al equipo de LGD. Lo que sí parece es que G va a quitar mejor sus timings, que en la parte superior simplemente viene contando la apertura. Y obviamente la Crystal Mender es súper frágil y sin mecanismo de escape ante uno que presiona tanto como el Clock. Termina regalándole la primer baja al PSG. LGD Planet intenta bloquear un Courier que por ahí quedaba rezagado. No lo logra, le colocan el Spro para dar un poco de visión y ahí lo frena. Algo de presión arriba, mal parado. Vamos, Paca, sí, sí, muy parado, mal parado. Y no tiene cómo escapar, ¿no? Los coros del barrio ya solo van a molestar. Se oculta dentro del scroll, lo cual le permite infligir algo de castigo encima de Planet, pero Clock también es un support bastante difícil de poder matar. Mientras que no es de Agra, muy bajo oculta. Retorna Chris a la línea de medio para mantener la presión encima de Nothing to Say. No tiene visión y se encuentra de cara. Plenchant, el Cabanillo está matando. Uy. Creo que puedan. Rolling Thunder conecta una. Sí, puede morir. Un King Mastery por ahí, el Stun lo tiene, lo aguanta. Cuidado, puede regenerar Chris. Aguanta el tirón. Matthew espera en el backline. Otra vez, el Rolling Thunder vuelve a conectar. Se peligro esos bosses y eso pone de lo que Ursa depende, que es movilidad en pelea, ¿no? Con los venenos que molesta mucho. Mientras tanto, en la línea de medio, Matthew termina rotando. El balón se conecta de lleno, no se sucede. Aguanta el tirón. Matthew jala el agro de la torre y logra aguantar debido a la defensa extra del Shield Crash. Pero Chris no lo va a dejar ir. Intenta con el Wrecking y antes de que termine de ejecutarse el Rolling Thunder por el Cast Point, termina siendo una baja muy buena para el equipo de G. Y al igual que en el primer juego, arrancamos con una fase de líneas bastante pareja, bastante reñida. Tiene haste. Ojo, Chris. Vamos a ver si es que va a intentar hacer algo con esta runa. Arriba y agresividad sobre la EP. Si te pea sería increíble porque tiene la runa de haste, pero vemos que solamente está que corre. Ok. Matando. Ojo de que Chris tiene 4 puntos en el Jingu Mastery, así que... Pero Pango también llega hacia la parte superior. Wow. El Spirit Siphon y el daño del exorcismo centro parecieron pesados encima de Chris. Rápidamente la respuesta de Pacas con el Sprout. Frenamos, será lo suficientemente buena. Panda llega, el Rolling Thunder se mantiene. Chris en peligro, intenta evitar con el Mischief, pero el segundo Sashcocker termina asegurando la baja. Ahora Pacas es el siguiente en la lista, la de Prophet. Whisper, ya terminó el exorcismo, pero la presión será suficiente. El Frostbite la agarra, cuidado, Whisper. Bueno, Musgiel en la parte superior. La ralentización asegura la baja junto con el agro de la estructura. Nothing to say, se refugia en zona segura. Mientras tanto, en medio, Barrier Assault, Clover Goblin encima de quien. Mateo en peligro, Tania Tina coloca la avalancha, el Rocker Flare. Da la visión, pero demasiado daño se ha tragado ya también el Clock, así que deje escapar a Matthew y comenzamos a ver un juego berreñido. Pacas viene para retaliar y va encima de Planet, lo intenta bloquear. Los Trains lo hacen, Pacas, cuidado, no le permite paso alguno. Un golpe más, uno más, mira lo que dice madre. A Planet logra sobrevivir y comienza a regenerar algo de vida con el apoyo del Extra. Probablemente ese ha sido el error de línea de Matthew. Es muy sencillo de que incomode, ¿no? Sí. Veamos otra vez en la jungla de AG, Rolling Thunder, Nothing to Say, no sé si venga el apoyo, ahí tenemos al Enchantress, a ver a quién matamos, Panda queda atrapado, coloca el Sprout, y el Pango termina asegurando la baja, ya tenemos también un Veil of Discord, perdón, una urna encima del Venomancer, aunque el Enchantress también termina cayendo, el intercambio queda parejo, podemos ir de ahí, está muy de cerca también, no va a ser sencillo, pero la inicia el Clock, coloca el Hookshot, Poison Nova, conecta varias unidades, rápidamente Chris, levanta el Hook, con mal en la ralentización es suficiente para asegurar la baja encima de Nothing to Say. Fueron por lana, salen tranquilados los del PS y el GD caen. Y el intercambio termina siendo 3 por 1. Podemos ir por alguien más. Si le termina invocando el exorcismo, a ver si puede asegurar una baja extra. Logra matar a Whisper y con el Spirit Siphon sonea al resto del equipo de G. Se rompe la conexión. Espera paciente Matthew, lo termina de bloquear. Y llega con el Thor, recolocándolo nuevamente en la cara de Panda. Y se espera cooldowns para colocar el Frostbite. Mientras tanto, la avalancha lo mantiene en posición. Chris con el Reiki, Jingu Mastery activo. Paca llega, Boundless Strike, conecta el Sprout. Lo termina inhabilitando y con esto 11 termina cayendo. Y sobre Whisper. Sí, y termina cayendo Menomancer. Esto es lo que a mí no me gusta del Veno en particular. Siento que es un héroe que, si no cumple cierto snowball, y es como que, entre comillas, te lo puedes permitir. Pero más allá de eso, no sé, como 3, no me impone tanto el Venomancer, para serte sincero, como lo que puede hacer una de Probe. Por ejemplo, Rolling Thunder en la línea de medio. Vamos a encontrar a Matthew mal parado. Rockerfell conecta también de regreso. Lo terminamos de matar. Y la balanza se comienza a inclinar de a poco. No, ponte una daga, ponte más lava de Spirit Unit de Mestre en la línea de medio. Pero Hookshot termina agarrando mal parada a la Crystal Medio. Bueno, ni siquiera en la línea. Planet espera, cuidado. Matthew lo ve, coloca el free throw. Espera paciente, no te intusei. Levantamos para ir un poquito de presión con el combo de Tosa Balanza. Y aseguramos un 1 por 1 en el intercambio. Aunque la torre de medio cae para IG. Sí, ojo, Nasser. Dio visión, creo. Sí, uy. Este es un mejor kill. El Hookshot entra, termina encontrando a Paca. Y es un Nature's Probe, más farmado que este objetivo sencillo. El Roshan Impe. Terminamos encontrando a lo siguiente. El exorcismo levantado y con 2 bajas en el equipo de Evil Geniuses. Como bien lo menciona Taos. Una BKB para que solamente te vayas a tu base y el GD se siente en total confianza de invadir el triángulo. El Hookshot al Ricky, pero Matthew va a ser la víctima probablemente. Los Cogs empujan intentando poner al resguardo a Planet. La Greba lo termina salvando, habilitando a Nothing to Say para que entre con el Rolling Thunder, pero al parecer el equipo de G quiere pelear esto de manera frontal. ¡Panda! Va a ser el sacrificio a la escuadra china y tiene... Sí, ahorita mismo solamente tienen que esquivarlos. Tienen que jugar al juego que el GD intentó jugar en la primera partida, al gato y al ratón. Ahorita el GD lo único que tiene que hacer es buscarlos. Tienen mecanismos. Whisper en peligro.
peligro. Parece que va a morir. Tiene el Sharp y pues sí, es una kill muy sencilla para Nothing to Say. Y es que el Master no hace nada. Se termina transformando en un héroe de utilidad, ¿no? Sí. Presionar un poco más, tantear terreno elevado, ahorcar más el enemigo. Porque sin el Roshan, metérsele a Hydron IG no lo veo tan fácil, probablemente, entre con las habilidades que tienen. Seguramente con las otras que mencionas, la pipa y la BKB, claro, quizás intenten... De que te persigan en el mapa, va a intentar el solo kill sobre Planet, Chris. Se termina arriesgando y pues sí, es la primera kill de Chris. No utiliza, va a ser comida para cualquier héroe. Y en la línea de Mene encontramos a Matthew. Rápidamente saca la presión utilizando el Toss. La Dead Proper hace el follow con el silencio. El Forza lo pone a zona segura detrás de la torre. Pero no se compromete con el Rolling Thunder. Sí. Y probablemente lo termine matando. Utiliza el Roll Up para poder asegurar el kill. Lo cual da la información al equipo de G de donde hay mínimo dos. Llanamente seguro manteniendo el far donde lo está haciendo. Pacas. Que se va a contar de cara junto con el Ursa. Wallo, cuidado, Paca lo va a terminar revelando. No puede escapar. Busca el TP, pero Hotshot entra de lleno. Y creo que... Cursos, niveles. Y ahí es donde la Dead Proper se termina recuperando y está cargando este juego. Ahora mismo Shiro tiene la facilidad de poder quedarse solo en el triángulo. Y héroe que venga, héroe que... Y recibir su bono gratis. Y aquí de gratis van a volarse a Whisper probablemente. Con el Rolling Thunder lo termina encontrando rápidamente la presión de la mano de Lurcia. Y es imposible. Y es tu posición antes que se derrite como si fuera un mero tupor. Mientras tanto, por el costado, por ahí Chris y el resto de héroes del equipo de ahí intentan replegarse. Matthew, ver si puede encontrar algún cabo suelto por ahí luego de este kill encima de Whisper. A ver si funciona. Y podría ser la Enchantress. Pero aunque la maten, tampoco es como... Claro. Reconocieron de que el Roshan acaba de spawnear. Y ojo, Matthew acaba de ver todo esto. Toda la escuadra de G sabe de qué están haciendo el Roshan. Vamos a ver ahí. Chris. Se comprometen un poquito antes de lo que yo esperaba, sí, la verdad, con el Wukong's Command. Rápidamente permitiendo el Electro Zoom a la de Proper. Mantiene el correcto y el equipo de G. Nadie ha muerto en el equipo del PSG. Al final de cuentas, wow, es un 3 por nada. No el intercambio. Venomance se regresa en breve segundo, pero es demasiado. El daño da igual el Wukong's Command. O sea, debería ser un juego en el cual el Ursa no puede pelear tan bien. Wukong's Command, Poison Nova, Venomance. Claro. Me ponen una espada encima. No debería poderse mover, pero la diferencia ya es tan amplia que no importa. Mueren los seres del equipo de G muy rápido. Es más, se me... Acaba de suceder, no es como que, wow, ¿por qué pelean? Es porque tienes que pelear. Sí, estás obligado. Estás, sí, obligado. Si no, mejor me espero, claro, a que me tumben el trono. O sea, ese segundo Roshan es demasiado tiempo de ventaja para ellos. Si al menos no tomo la apuesta, ok, o sea, tengo que hacerlo. El resultado va a ser el mismo, o peor. Vamos a encontrar otro un poquito mal parado. El Ursa, cuidado, inhabilitado. El Forza lo pone en zona segura. A la vuelta, la Crystal Media. Ay, que no Forza. Tiene que Chase puede colocar el stun. Mientras tanto, Pango se posiciona y lleva con el Rolling Thunder. Poison Nova solamente para que estén encima de dos unidades. Mientras tanto, el hinchazo comienza a regenerarse. No, luego, ¿encima de quién? A ver, cuidado, Rolling Thunder. Conectando, rompiéndole la pelea al equipo de Evil Geniuses, transformando esto en una baja encima de la Crystal Maiden, que no es tan preocupante que digamos, pero sigue siendo un juego en total dominio del GD. Sí, no muere la Encha al final, sigue manteniendo ahí la gema. Realmente es un Enchantress muy molesta la que está la que nos está mostrando ahorita mismo Innocence. Le han metido Bessie, le han metido Poison Nova, todo, todas las cremas, y aún así no ha muerto Impe. Y pues yo creo que este es el momento para que el GD suba. Solamente tienes que esperar el exorcismo. Porque ya ahora mismo me parece que EG no tiene los mecanismos para poder lidiar en contra ni el ADP ni el Ursa. El Ursa tiene Shard. La chance de forzarla un poco, digamos, pueden pelear una pelea y la diferencia no va a meter. No va a haber un rebote tan grande. Se van a encontrar rápidamente el hookshot perfecto para terminar atrapando a Whisper, que tiene que refugiarse con el Forza. Levantamos el Wukong's Command, pero habrá el daño suficiente. Creo que lanzó el Poison. Muere Matthew. La de wow. Matthew termina cayendo de Proper, invoca el exorcismo y sigue la masacre muy adentro de la base de Dyer. El Sprout bloquea un poco la retirada. No hay daño. Eleven se no come el árbol. Cuidado, entra el Monster Kill a manos de Shiro. Y esto no termina. Van a terminar matando a Pacas también, que termina perdiendo la BKB en riesgo de la Tier 4. Pero qué falta de respeto, wow, es esta. No, entonces, con un Dominating, y esta partida al parecer tiene el tiempo contado. Levantamos el Freezing Field, pero no es suficiente. El silencio de Crovelus termina frenándole en seco, saliendo de tu seco de Rolling Thunder. Dos bypass llegan inmediatos en el equipo de G para amedrentar. Tremendo dive en rango de Tier 4. Se pasaron por encima de que no hay nada, ninguna torre ha caído. Y sigue la presión del equipo del GD, y al parecer, mi querido Tado, este juego tiene sus minutos contados, ¿eh? Sí, ojo de... Uy, ahí Fire Hookshot sobre Chris. Lursa ya no tiene miedo ni se tiene por qué preocupar de lo que hizo EG en la primera partida. La escuadra del GD reconoció, además de que es un draft que más que nada se juega en China. Sí, pero yo creo que es más, como te mencioné al principio, me gustaba lo de EG porque entiendo por dónde iban. Querían ser rápidos, contundentes, claro, porque ganaron la primera partida, ¿no? Y el GD por herramientas tenía más herramientas a comparación del juego número uno, pero en la primera partida, LGD, si EG se equivocaba una, tenían como contragolpear. En esta siento que no tiene EG como contragolpear, sí, si es que el GD se equivoca, que dudo mucho que suceda, pero no veo cómo puedan sacar una partida. Las habilidades, y se va a meter Shiro, no le importa nada.
Y ahí vemos la iniciación de nuevamente. Giro entra y es un free kill encima del Rolling Thunder. Vamos por atrás con el Rolling Thunder inhabilitando a todo el equipo de Rival Genesis. La masacre sigue y por ahí tenemos a Chris bloqueando el avance de los Chris, pero básicamente eso no le interesa al equipo de LGD. Van a rematar el juego a aparecer, ¿eh? Y se aferra, no sé qué, pero se aferra el equipo de Rival Genesis. ¡A nada! ¡Se acaba, mi querido Tao! GG World Play es cantado y con un marcador de 29. Y el equipo de LGD acaba de también hacerle probar un poquito de lo que ellos sufrieron en la primera partida. Y esto termina con un empate 1-1 en esta serie inaugural en la Lima Mayo.